No longer am I just a man. I'll only go by Superman. You look at me as just a guy, but I hide deep inside. I can fly. I'm super strong, and I know the difference between right and wrong. See through everything, unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day. I am man. But we'd rather I thought about saving you, which I should. Muy buenas, Geme, ¿cómo estamos? Bien, Quique, estamos bien, bien. El Madrid campeón de la Copa del Rey. Sí, bueno. ¿Justo campeón? Bueno, lo que no puedes decir es que si no es justo, deja de ser justo cuando uno es campeón. Lo que fue un partido escalfinado y total. Yo lo de este paisano no lo acabo de entender. ¿Entiendes? Fue un partido tan difícil, tan hay unas patadas, unas cosas así. Si un equipo tan grande como el Madrid, es capaz de ganar, aquí hablamos de que era capaz de ganar al Barcelona, igual, saliendo a por él a ganar, no saliendo con esos de medio campo, si Pepe es patás, aunque no juega mal, él corre, pelea, lucha, trabaja, pero eso no es suficiente. Y yo creo que fue más la prepotencia que tuvo el Barcelona, porque Barcelona en el segundo tiempo creyó que iba a ganar con la gorra en cualquier momento, y claro. Ellos, yo estaba viendo en casa con mi guaje y ya digo, el Madrid llega una vez y puede meter, claro, puede llegar una vez, pero hay una posesión de balón, hay todo, de movimientos, de cosas, de jugadas que gusten ver, ¿entiendes? Otra cosa es que, como dice él, si con posesión no se gana, claro que puedes perder, pero normalmente con la posesión los equipos van a ganar, normalmente, pueden perder. Pero pueden hacer alguna cosa. Pasa que yo no entiendo cómo este hombre consciente, teniendo tres delanteros, haciendo bueno, y echó por tierra a los reservas. Eso ya cuando no jugaban, esto no vale para nada, se lo van. Lloró y siguió llorando hasta que consiguió traer aquel de mayor. Ese güey no iba, echaban contra los médicos porque no iba a jugar. Sabía él más que los médicos que no iba a estar. Ahora tienes a todos y resulta que no jugaron. Y fue un espectáculo, fue de horror, el manejo de horror. Eso no más que gusta al que y el forofo, el que gusta y el fútbol, pues no gusta. A mí me gusta el Madrid que fue a Valencia y jugó al ataque y jugando de maravilla. Claro, a mí, ese es el Madrid que yo quiero que ver en el campo. Y lo puede hacer, pero él no lo sabe porque despreció a los jugadores que tenía, que decían que no valía ninguno, no valía. Eso es que ayer ya empezó a alabar que con esto ya podemos ganar en más campos, claro, pero eso no, él no lo sabe. Yo creo que es muy malo, nada más, que recurre a esas cosas y una final, y en esa final pues todo el mundo pelea por querer hacer más cosas y luchar y trabajar, pero bueno. ¿Yo qué quiero? Ver a Ronaldo nada más que correr detrás, parece un pollo sin cabeza, joder. Bueno, él tiene unas cualidades y después tuvo el gol allí y metió, pero tampoco y eso, ¿no? Pero yo prefiero más otro fútbol. Oye, ¿te gustó el portero del Barcelona, Pinto? Pues a mí, mira, sí, yo lo que hizo es, si el entrenador del Barcelona no lo acabo de entender, porque, bueno. Ser agradecido a un jugador que no juega nunca, no lo entiendo. Son profesionales, y como profesionales, bueno, no me gustó ni cuando jugaban el Celta, ¿no? Si no jugaban el Celta, y fue a acampar ahí al Barcelona porque había falta un día uno, y siguió ahí, va a seguir mientras el Barcelona gane, como no se fijen si sale algún ello, si puede jugar, entonces me pareció que fue culpable también el señor Guardiola con este portero. Hacía unas cosas que eso da desconfianza, salía corriendo a unas jugadas que no tenía por qué salir, no estaba seguro de lo que es. Ahí el Barcelona también, pero bueno, ya dije yo la palabra prepotentes, porque creyeron que iban a ganar con la gorra. Es cierto que el Barcelona tiene mucho y puede hacer muchas cosas, pero los partidos, a un partido. Otra cosa es a la Liga. La Liga es muy difícil que el Barcelona vaya a pinchar muchas veces, ¿no? Pero a un partido,
único, claro que puede pinchar como pincharon el otro día, se jodió el partido. Oye, ahora llega la Champions y a doble partido, ¿a quién le ves más opciones? Yo creo que el Barcelona ahora va a escamarse de lo que hizo, claro, no va a jugar ni sin Pinto, ni va a hacer las cosas con un poco más sentido, jugando con tres arriba. No creo yo que el Barcelona no es el juego de él. Barcelona con Villa y con, que por cierto está regular, ¿no? Juega con más cabeza que pensando un poco, siempre está fuera de juego, siempre está. A mí no, ya sabes que siempre dije que no me gusta mucho. Oye, un jugador español, bueno, muy bueno, pero hay jugadores que ves en otros equipos. A mí me gusta Siboyan, ya ves qué raro soy. Gústame el Rossi del Villarreal, ¿entiendes? Jugadores que saben determinar una jugada correcta, ¡pam! Un drible y adentro, ya está. El otro hace más ilusión. No creo yo que hubiese sido un jugador tan grande el que necesitaba el Barcelona. Yo creo que tiene que buscar otro para el centro. Para lo que tiene, para Barcelona, podría buscar otro. No me llena mucho. Pero yo creo que el Barcelona dos partidos va a poder con el Madrid. Por lo menos el Madrid, si sigue jugando con esos del tribote, esos ahí, para dar patadas en el campo. Ahora, si el Madrid sal como con los del Valencia, oye, que juegue Di María, que juegue Cristiano Ronaldo, si sale a por partido, igual puede ganar perfectamente el Madrid, pero hay que jugárselo, ¿entiendes? Y este, como no lo entiende, como nunca los puso, pues no lo va a hacer. Va a hacer a jugar de rácanos, de cerrarse ahí atrás, y patáis, y correr, y hacer un juego duro, difícil, el árbitro que no moleste mucho, que tal, que se, que salen todos como. Eso hacen los regionales, cuando los equipos son duros, pues salen todos contra el árbitro, hostia. Y bien este, y nada más, es una trampa del fútbol. Ayer se quejaba Guardiola del árbitro, que es el mismo que el año pasado le tocó, el portugués, contra el Inter. Ah, bueno, qué más da que sea portugués, porque sean portugueses ellos, nada, no, portugueses y como los demás. Si va a pintar y va a ser. No hay que desconfiar tampoco de los árbitros, ¿entiendes? Y es lo que llegue. Pues a lo mejor, pues, si en vez de ser ese español el día de que pitó a Madrid Barcelona, pues a lo mejor llega uno un poco más duro o qué tal, pues cuando vienen a protestar y ¡pum! Toma tarjeta, vente a casa a protestar. Ellos llegaban todos allí, se arregló, se pasó. Hubo jugadas en el árbitro, yo creo que el otro día favoreció al Madrid, porque Madrid era un juego propicio cuando hay un equipo duro, muy duro, pues entonces puede producir entradas un poco más violentas y más agresivas que lo que quiere Barcelona. A Barcelona le interesa que venga un árbitro que nada más que se mueva una hoja que pinte falta, ¿entiendes? Entonces se ha favorecido. Bueno. Ayer ganaba el Sporting al Español 1-0 y da un paso ya de gigante para la permanencia. Sí, Sporting no tiene, ya está. Además el Sporting ayer, pues mira, pues hicieron salir todo perfecto, ¿entiendes? Todo perfecto, menos el fallecimiento del padre de Preciados. Y entonces, bueno, pues toda la gente se entregó con él. Bueno, y le vino también el partido de maravilla. Yo me alegro por Preciados, trabajador, currante, bueno. Bueno, y en el descenso, ayer apretaron los de abajo, ganó el Málaga. Sí, bueno. Ganó el Hércules. Yo lo del Málaga no creí que iba a ganar. Sabes que me alegro por el entrenador del Sporting, el de Gijón, el Marcelino, claro, que hubiese ganado. Pero el Málaga, si no hubiese ganado ahí, estaba abajo total. Ahora va a salvar. Pero bueno, está el Almería el Almería, Zaragoza, bueno, hay tres o cuatro. Oye, ¿tú crees que el Getafe tiene más equipo que para estar ahí? Bueno, tuvo un buen equipo. Era un equipo que cuando les va que vienen gordes y están ganando, pues un equipo que juega bien, juega tal. Pero ahora que se está metiendo en el pozo, se está metiendo en un pozo que no sé si le va a costar salir, porque tampoco ves que Mitchell sea uno de los que tire por ellos. Está allí
más presumiendo que sudando la camiseta, porque él no la suda nada, cree que con opinar en la caseta basta. No, no. Hay que mover de vez en cuando al jugador, hay que meter dos voces, hay que ayudarlo, hay que corregir, vete, baja, ayuda, corre, en pelea, situarlo en el campo de vez en cuando. Pues este no, este man no debe gastar mucho la garganta, no, no la gasta. Muy bien, Jefe, vámonos a Publi. Hasta luego. Sees you everything, unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day if you want me to, but we'd rather I talk about saving you, which I seem to do. Bueno, Jeme, ¿cómo ves la partida del Villarreal? Bueno, el Villarreal, sabes que a mí me gusta mucho. No es que tenga mucha plantilla, pero bueno, también tiene gente del equipo de segunda. Ahora el de segunda está bajando un poco, pero bueno, yo creo que el Villarreal contra el Oporto se lo va a jugar todo a una plaza y va a ser campeón de Europa, creo, ¿eh? Porque juega muy bien y arriba meten gol y trabajen. Yo creo que el Villarreal va a ser cuarto en España y campeón de la UEFA. Hoy en segunda división parece que está clara las dos plazas de ascenso, que van a subir el Rayo y el Betis. Sí, el Rayo y el Betis ya están arriba. Había aquel, el Celta, pero en los últimos cuatro partidos palmolos y el último ya empató hasta en casa. Es decir, que para jugar la promoción. Yo creo que los que van a subir, el Rayo y... El Rayo tiene mérito, ¿no? Y la situación en la que está. El Rayo, que tiene mérito en la situación en la que está, ¿no? Bueno, anden ahí reclamando los perros, pero al final los jugadores van a cobrar, porque cobren si no por el fondo que tienen. Lo difícil es cuando esos, los jugadores, los que jueguen por cierto dinerillo, y serían jugadores de tercera, segunda B, corrientes, pero si no, los jugadores cobren todos. Hay un fondo salarial, que para esos hay dinero y está, para los de abajo no, más abajo y es más difícil. Bueno, en segunda vez el Sporting volvió a perder, se le complica mucho la situación, sí. Y luego había un derbi, el derbi asturiano entre el Caudal y el Oviedo, que ganó el Oviedo 0-2. Sí, ganó el Oviedo, el Caudal, el descenso del Caudal sería, yo creo que todavía puede salvarse el Caudal, creo que puede salvar todavía. Tuvo ayer que haber hecho, yo creo que ayer contra el Oviedo, yo vi el partido, creo que el árbitro perjudicó más al Caudal, ellos salieron, el Caudal salió un poco asustado y metieron un gol del Oviedo de listo, mientras unos salieron más listos y los otros que tenían que salir, salieron apijotados, porque los del Caudal en la primera jugada que allí metió un gol, y después el Caudal tiró, yo creo que jugó mejor todavía el juego. Dentro de lo poco que jugaron, intentó jugar mejor el Caudal que el Oviedo. Y hubo un penalti como la Copa un Pino a favor del Caudal, que el árbitro pasó. Tuvo que haber empatado, hubiese sido vital. Porque además, no hay por nada, es que el Oviedo tampoco lo veo yo. Bueno, el Oviedo son todos de fuera, ¿qué más les da a ellos que empate el Caudal? Es que hay una serie de equipos que perjudicaron. Es categorías, y después llega el Oviedo y mañana va a pedir, oye, déjame el campo, oye, no sé qué, eso, siempre estamos igual. Por eso pasa en cualquier sitio de fuera de Asturias, y que un vasco va a dejar que baje un vasco en beneficio de un asturiano, los cojones. Eso de ninguna manera, no lo hicieron ni en primera, y claro, esto de Oviedo viene de aquí, bueno, hay que dejar, Oviedo hay que dejarlo, pero Oviedo está impresentable, nada más que lleva a los que son forofos, que está todo bien, y no hay así, eso yo creo que no debía de ser así, no digo que se dejen perder ni que nada, pero bueno, siempre hubo ayuditas, y las hubo, y las va a seguir habiendo. Oye, el Oviedo ahora que ya no se juega nada, ¿debería empezar a planificar la temporada que viene? Coño, el Oviedo como todos los equipos, tiene que estar y empezar a planificar. Pero el Oviedo no va a planificar nada. Este entrenador va a seguir con estos que está viendo que están jugando. Y estos nada más que tienen, quites a tres o cuatro que hay ahí, los demás tienen que mandarlos para casa. Si quieren subir, si quieren hacer un equipo. Es que si son cuerpos agradecidos. Y es como lo que hablábamos del Barcelona con ese Pinto. Pues este igual, están ganando. ¿Quién gane? Cuando tengan que ganar de verdad, ya no van a ganar, no ganen porque no jueguen. Y un equipo que no juega no puede ganar.
puede ganar como sociedad, como tal, hasta un tope corriente. El Oviedo tiene muchos ahí, que cualquiera de ellos son jugadores que los ves, son jugadores como los del Caudal. Quites a ese Manu Busto, quites a Moré. Ese Moré, que ya es un jugador también bueno, lo que pasa es que después tarda mucho en entrar o intervenir. Quites el portero y después apaga, no hay más, No creo yo que los hombres de medio campo que yo vi ayer jugar fuese, que no jodas, es que no, la mayoría de ellos no la saben ni parar, Si os cuesta, Dios se ayuda con el balón, Y un artefacto difícil de para eso, sí, claro, el Oviedo no puede hacer eso. Y además, el Oviedo es un equipo grande, que siempre está apoyado por gente, que siempre está. Entonces hay que hacer un equipo. Yo sí, ahora dije ese coño, pues. Está claro que este con los de abajo no cuenta para nada. Soy un rollo patatero que se tira este y todos. Hablen de la cantera después. Después no nada más que van para presumir, a ver si. Sí, pero no, ¿qué más da que vayan? Si no distinguen el bueno y el malo. Porque lo miedo ahora, si quieres. Pues, si, coño, voy a planificar, vale, señor Pancheta, sigue usted, bien, sigue Pancheta. Pero, oye, ayer, lleva dos o tres niños de abajo, da ellos el paso. ¿Cuándo ellos van a dar el paso? Eso, oye, una trampa. Si este Pancheta, y es como lo que hace el Madrid. Ayer traía el marca. Siete de la, no sé cómo le llamen, de la. Bueno, del filial y todo eso de la guardería, y jugaron entre todos, me parece que sacó ocho, ese Mourinho sacó ocho, y entre todos no jugaron un partido completo, menos ese Nacho que jugó ayer, el otro día contra Valencia, los demás, un día uno, dos minutos, otro cinco, otro tres, y dicen que salen de la cantera, pues es que no entiendo yo esos rollos. Entonces el Oviedo era uno que ahora ya tenía que llevar, bueno, tengo la duda de algún jugador, bueno, dice este gemelo que valen pocos, vale, pero voy a demostrar yo que valen, a ver, ¿quién vale? A ver, ven para Guaje, ven, ponlo ahí, ahora, ponlo cinco partidos para que demuestre el Guaje que va a ser un jugador. Pues no es mentira, no haz nada, no. Bueno, hay que dejar eso. O sea, que tú reforzarías al Oviedo en todas sus líneas, ¿no? Bueno, claro, al Oviedo. Tiene que traer un montón de jugadores. Una serie de ellos que sirvan de como base, como relleno. Y después cuatro o cinco jugadores competentes, buenos. Aunque sean veteranos, pero que veas que pueden resolver y pueden levantar al equipo. Pero con esos que tiene el Oviedo, ¿sí queda ahora? No, esto no. No suben, ya te digo yo que no suben. Si empezase este y con eso estaba igual, no subía, no. Bueno, en tercera parece que las cosas cada día están ya sí, más. Sí, bueno, en tercera ya está casi todo solucionado. El Marino en primero, el Tuilla, el Uni y después el. El Angreo. El Angreo. Oh, bueno, todavía falta algo, alguna opción para el Candás. Pero bueno, esos cuatro yo creo que van a estar arriba. Y opciones de subir, la Liguilla nada más que tiene muchas posibilidades, el Marino, tiene un buen equipo, pero bueno, eso y es lo que siempre estamos hablando, el Marino sube con esa base que de equipo que tiene, porque no hay más, claro, si hubiese dinero para traer cinco fuertes competentes, pues sería un equipo con muchas posibilidades. ¿Entiendes? Un equipo de tercera, no llegue que llegue a segunda B y que sea base, no, sube y está, mira, a mí no me toques, con posibilidades para bajar. Pero si tú tienes dinero, entonces lo refuerzas con cuatro o cinco buenos jugadores, pues la plantilla mejoró al 100%. Eso es lo que pasaría al Oviedo, ¿no? Porque yo no digo que sean base los del B, alguno, por no saber si. Para que estén seguros ahora. Y pues esto es, pues el resto va a costar ellos. Dios se ayuda a subir. Tienen que pasar tres eliminatorias. Ni tienen ni dinero. Porque si hay algo, ya pampufase. Y entonces vale más seguir como están, a ver lo que pasa. Bueno, por placer de jugar, que ellos toquen cerca. Y si hay, bueno, si tienen que subir, que suban. Yo creo que no va a subir ninguno, nada más que muchas posibilidades
nada más que palmarinos se las doy. Muy bien, Geme, muchas gracias. Hasta la semana a que ti, viene. A ti, salud. No longer am I just a man. I'll only go by Superman. You look at me as just a guy, but I hide deep inside. I can fly. I'm super strong, and I know the difference between right and wrong. See through everything, unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day. I am walking through, but you'd rather I thought about saving you, which I seem to do just.